¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Jorge Escamilla H., escritor y autor del libro de La Sociedad Moderna y locutor de este programa. Muchas gracias por seguirnos, por estar al pendiente de las transmisiones aquí de DGES Media, DGES Educativa. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, así nos encuentran como DGES Educativa, y también en las de Jorge Escamilla H. Agradecemos también, acabamos de ver, por cierto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que se vino a dar un tour aquí por el foro y conocer acerca del trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias también a los docentes, padres de familia y Generación Z, todos los alumnos de las escuelas secundarias técnicas que tienen la oportunidad de ver este programa o la retransmisión más tarde a través de la plataforma de YouTube. Muchas gracias por seguirnos y esperemos que les hayan sentado muy bien las vacaciones, que hayan tenido oportunidad de relajarse, de estar en convivencia con la familia, de que hayan tenido la oportunidad de viajar o si no, por lo menos de disfrutar de una Ciudad de México más relajada en cuestión de tráfico y de gente, ¿verdad? Que hayan ido a algún museo, cuestiones educativas o por lo menos que hayan tenido la oportunidad de descansar. Eso yo creo que es lo principal. Y pues bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar precisamente aprovechando este espacio de la cuestión de este relax que tuvimos respecto a la cultura. Propiamente vamos a hablar acerca del arte, del teatro, del cine y de una experiencia un poquito diferente a la cual estamos acostumbrados y sobre todo a través de un especialista que va a ser nuestra invitada y que ahorita vamos a platicar con ella. Con lo cual queremos demostrar que en esta sociedad moderna precisamente hay interés por la parte de la inclusión, hay interés por buscar otro tipo de amenidades, otro tipo de cultura, de manera de llamar la atención de las nuevas generaciones propiamente hacia la parte del arte, ¿no? El arte escénico que es una manera de expresión y es algo que definitivamente nos hace mucha falta hoy en día la sociedad moderna, la oportunidad de expresarnos y de decir por medio del frente a frente cómo nos sentimos y cómo nos podemos comunicar. Antes de empezar el programa, también permítame comentarles que este miércoles, pasado mañana, o sea el 11 de abril, vamos a tener la presentación del libro de La Sociedad Moderna en la librería Octavio Paz, en Miguel Ángel de Quevedo 115, esto es al sur de la CDMX. Por quien guste y tenga la oportunidad, pues será un placer platicar ahí y que conozcan más un poquito acerca del libro y de este proyecto llamado La Sociedad Moderna. Entonces, ahora sí, vamos a abrir cámaras y micrófonos para platicar con nuestra invitada, Laura de la Mora. Laura, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias a todos y a tu foro que está viéndonos. Un gustazo. Oye, pues con este tema de las vacaciones definitivamente se presta, decía hace ratito, para ir a algún museo, para ir a algún teatro, ir a ver una película, sí, claro. ¿No? Cositas así. Tú, por ejemplo, ¿cuál es el arte o la manera de distraerte que más te gusta más? La que más me gusta son los conciertos. Yo sí. Soy feliz y puedo ir a un concierto todos los días. Okay. Lo hacía sin ningún problema. Perfectísimo, claro. Eso está bueno, fíjate. La cuestión de que te puedas involucrar con más gente, que todos tengan algo en común contigo. Sí, claro, o sea, ahí encuentras justo todas las personas, pueden ser muy diferentes, de diferentes edades, clases sociales, lo que sea, pero pues todos vamos a ver al mismo músico que nos mueve, que nos encanta, que nos enchina la piel, entonces es padrísimo, ¿no? Exactamente, eso está bueno. Oye, y en cuestión de las artes escénicas, el teatro y del cine, ¿cuál te mueve más? A mí el teatro. Sí. La verdad, el teatro me gusta mucho porque siento que es como más cercano a la gente, ¿no? Uh-huh. El tema del cine es increíble por la parte de todas las tecnologías y los efectos y todo lo que utilizan. La verdad es que es padrísimo. Exacto. O sea, ver hasta dónde hemos llegado. O sea, cada vez me sorprende más esa parte. Pero el teatro me parece como mucho más íntimo, como que puede tocar como fibras más, uh-huh. Más profundas, ajá, del ser humano. Ajá. Y pues el saber que, pues sí, aunque hay ensayos previos y todo, pues el que cada representación de la misma obra sea diferente, uh-huh. se me hace increíble, ¿no? O sea, que tenga cada día un toque distinto. Sí, porque en el cine o en la tele, lo que sea, fallas y bueno, otra vez 3, 2, 1 y arrancamos, ¿no? Pero el tema del teatro es de que estás ahí y bueno, tienes que improvisar o tienes que hacer algo y se te olvida, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso es así como también, o sea, yo creo que los buenos actores así se hacen, ¿no? Sí. O sea, porque ahí es donde
pues si te caíste, si te pasó cualquier cosa, pues tienes que saber cómo resolverlo. Es correcto. Sin tener que, pues tener otro chance, ¿no? Así. Exacto. Por eso también me gustan los conciertos. Salen en ese momento, ya no salieron. Ajá, sí, se equivocó, se le apagó la guitarra, lo que sea, fue en ese momento y... Exactamente. Sí. Okay. Oye, y particularmente digo, vienes el día de hoy, muchas gracias de invitada, gracias. Porque nos vas a platicar acerca de Holophonic Experience, ¿no? Sí. Entonces, antes de que otra cosa pase, pues ayúdanos a definir primero qué es Holophonic Experience. Bueno, Holophonic Experience es un proyecto en el que he trabajado pues ya de lleno los últimos 2 años. La verdad es que este proyecto lo tenía en mente como proyecto de tesis. Uh-huh. En la universidad. Entonces, bueno, ese proyecto se trataba de, se trata de grabar guiones en un tipo de audio que se llama audio 3D, o técnicamente se llama binaural y holofónico. Este tipo de formato de grabación, lo que hace es lograr captar la espacialidad tal cual la capta el ser humano. Si nosotros vamos al cine y escuchamos el 5.1 que pasa el helicóptero y eso, sí son efectos que le dan como un poquito de más realismo, pero como tal no es la forma natural en la que nosotros escuchamos. Este tipo de grabación sí lo hace. Entonces, bueno, el objetivo principal de Holophonic Experience es poder acercar a las personas invidentes o con debilidad visual a las artes escénicas como público. Esto se quiere hacer logrando esta espacialidad en cuanto al audio, donde se van a grabar guiones pues de cualquier género. A mí me gustaría empezar con terror. Okay. Se va a hacer en obscuridad total porque también quiero que sea como para público general. O sea, no tanto que sea exclusivo para las personas con esta discapacidad, sino que cualquiera lo pueda pues escuchar, ¿no? Y pueda sentirlo y pueda vivirlo. Esto, bueno, va también de la mano de estímulos sensoriales, como cambios de temperatura, como olores, también ¿cómo se llama? Pues todo lo que pueda ser como un estímulo externo. Teniendo la oscuridad total y la sensación de espacio, lo que yo quiero lograr es que pues las personas sientan que están dentro de la escena, ¿no? Y al no tener referencias visuales, pues no va a haber otra forma pues más que echar a volar la imaginación y que cada quien pues tenga su propia experiencia, ¿no? Porque pues es como cuando leemos un libro, cuando nos están describiendo a lo mejor un castillo o lo que sea que nos estén describiendo el autor, pues nosotros estamos imaginando cómo es. Y muchas veces pasa que llegamos al cine. Uh-huh. Y vemos la versión de este libro ya en el cine y decimos, es que así no era el castillo que me imaginé, ¿no? Entonces, pues a veces supera lo que imaginamos y a veces pues se queda corto, ¿no? Entonces, pues se trata también mucho de eso, ¿no? De incentivar a la creatividad, que a veces porque ya tenemos todo muy a la mano, gadgets, nuestros celulares que hacen, o sea, nos hacen la vida muchísimo más fácil, pues nos quitan un poquito esa posibilidad de nosotros imaginar, de nosotros crear, ¿no? Entonces, pues es algo que también se quiere lograr, aparte pues de incluir a las personas invidentes, ¿no? O sea, no es tanto hacer algo para ellos, sino integrarlos, ¿no? O sea, no es lo mismo, que tengan como sus propias áreas, sino que puedan convivir como cualquier persona, fíjate que eso está bastante bueno. Eso es la parte bonita, digo, particularmente que me llamó más la atención, la parte de la inclusión. Me parece que va muy ad hoc con el tema de la sociedad moderna. Muchas veces decimos, no, bueno, es que es su espacio y ya tienen ahí el braille y ya con eso, en la CDMX y en otros lados, ¿no? Sí. Pero hace falta, o sea, todavía muchísimo camino por recorrer
para que realmente ellos tengan un espacio y se sientan parte de una sociedad de la cual formamos todos, ¿no? Específicamente, por ejemplo, este proyecto me parece que el que te haga sentir un poquito más y desarrollar esos, esa capacidad, que hoy en día me parece que esa es la palabra, asombro. Hoy ya no hay capacidad de asombro, ¿no? Sí. Gracias, insisto, a la tecnología, a las redes sociales y a todo lo demás, se nos hace como muy habitual. Todos los días vemos cosas y decimos, ay, pues es que así es, ¿no? Sí. Y sobre todo para las nuevas generaciones, es de que, pues yo creo que así siempre ha sido, ¿no? Uh-huh. Y no se dan cuenta todo el camino realmente que costó trabajo caminarle, machetearle, recorrerle y demás, para que se puedan tener al día de hoy todas estas bondades tecnológicas, sociales, de cine, etc., ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy en día que vengas con este tipo de proyectos es bueno porque motivas la parte tecnológica, obviamente, pero sobre todo motivas el tema de la inclusión, ¿no? Así es. Sí, pues, bueno, nosotros, bueno, yo lo que quiero es, pues no sé, o sea, que sea un tema como más multidisciplinario, ¿no? Uh-huh. O sea, también, sí que haya inclusión y pues lo que decías me parece... pues no sé, como que le diste al punto, ¿no? O sea, de el tema de estar como, de tener una capacidad de asombro es como bien importante y creo que las artes lo logran muy bien, ¿no? O sea, justo ayer estaba hablando con un director de teatro y era lo que me decía, o sea, pues sí, la vida pues es muy aburrida, ¿no? Es muy monótona, ¿no? Uh-huh. Te despiertas, desayunas, haces como mil cosas. Y las artes son como lo que nos saca de esa monotonía, la que nos hace como sentirnos vivos, ¿no? Entonces, pues, digo, tecnológicamente ha habido mucha evolución y yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué no echar mano de tanta tecnología para que las artes puedan seguir sorprendiendo a la gente, ¿no? Seguirla haciendo sentir y pues darles otro tipo de... pues de como productos finales para que, o sea, no nada más sea, o sea, pues siempre ir y ver una peli, sino que puedan tener como mayor acceso a las artes, ajá, con el uso de nuevas tecnologías. Eso está padre, fíjate. Vamos a hacer una pequeña pausita para nuestros amigos que nos siguen en el Facebook Live de la cuenta de Jorge Escamilla H. Nada más, quédense antes con este dato que aquí que nos pasó Lau. Dice, en el tema de la ceguera y debilidad visual, es la segunda causa de discapacidad en México, siendo en el 2010 arriba de 1.200.000 personas con ese tipo de discapacidad, según las cifras del INEGI. Y entonces, habiendo en el mundo 1.4 millones de niños menores de 15 años con ceguera irreversible. Es un número bestial, bastante importante, y al día de hoy que haya proyectos así que se preocupen por ese tipo de población, me parece que es una maravilla. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, nos despedimos del Facebook Live y agradecemos obviamente que después puedan ver el video completo a través de las diferentes plataformas y de las redes sociales de Gesta Educativa. Muchas gracias. ¿Cómo están amigos de Gest Media? De verdad es un orgullo poder llegar a ustedes a través de esta plataforma digital llamada YouTube, donde saben que este canal, bueno, pues es de Gest Media, así como Facebook, y así nos encuentran de Gest Media Educativa. Aquí están apareciendo todas nuestras redes sociales, así que por favor síganos, pónganse en contacto con nosotros. Recuerden que también tenemos un número en el estudio que es el 6387-1126. Vienen nuevas sorpresas. Aquí vamos a estarles detallando todo lo que vamos a tener a continuación en esta nueva era de Gest Media y por supuesto de Gest Radio, de Gest TV y por supuesto no olviden, tenemos una revista electrónica que aquí la van a estar viendo cómo es que aparece, mejor dicho. Entonces ya lo saben, recuerda de Gest Media cerca de ti. ¿Es aburrida? ¿Que la poesía solo cabe en los libros antiguos? Ven conmigo a descubrir que también puede ser muy emocionante y divertido. No te pierdas el programa Escribe, Crea, Aprende, en donde vas a descubrir cientos de herramientas para despertar todo tu potencial creativo. No te lo pierdas todos los martes cada 15 días a través de The Gest TV a las 12 del día con Susana Argueta y Niña Palabra.
Listo, amigos, pues estamos de regreso aquí en el programa de la Sociedad Moderna con nuestra amiga Lau de la Mora, platicando acerca de Holophonic Experience. Ya nos quedó un poquito más claro que es un proceso, una manera diferente de poder interactuar con la gente, con el público, en la parte escénica, en las artes. Pero ahorita supongo que ya tienes como algún proyecto más en puerta, ya más enfocado, y de ahí me gustaría saber qué tipo de apoyos o dónde ha recurrido para darle poncha a este proyecto que está padrísimo. Gracias. Sí, pues bueno, yo desde hace 2 años empecé con un apoyo de Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ellos, bueno, me están apoyando por medio de un programa que se llama Imaginación en Movimiento, que digamos que es la incubadora de la Secretaría de Cultura enfocado a empresas y a bienes culturales. Esto con la finalidad, pues uno de integrar todos los negocios culturales y todos los proyectos culturales, digamos que a una actividad económica formal, que pues, también como que hace falta, ¿no? La cultura, las artes, a veces generan muchos recursos en un país, pero pues muchos de ellos estábamos como trabajando más de manera informal, ¿no? Entonces, es una forma también de poder conseguir recursos tanto públicos como privados, teniendo ya como la formalidad de tener una empresa cultural, ¿no? Que una empresa cultural no es igual a tener a cualquier empresa, porque su objetivo principal siempre tiene que ser el bienestar social, ¿no? Correcto. Entonces, se tienen que desarrollar proyectos enfocados al bienestar social. Entonces, ellos, por medio de este programa, me han apoyado mucho con formación, pues de desarrollo de plan de negocios, pues saber un poquito más de finanzas, de marketing digital, de manejo de recursos, para poder tener proyectos exitosos. Entonces, ellos pues me han como apoyado mucho en esta parte. Y bueno, a partir de que hice todo este desarrollo de plan de negocios y eso, yo he podido presentarlo como pues a algunas fundaciones e instituciones privadas y poder empezar a darle forma al proyecto, ya que, bueno, cuando uno mezcla arte con tecnología, a veces se vuelve un poco costoso el asunto de terminarlo. Entonces, bueno, justo en este momento estoy en el proceso de buscar recursos para poder llevarlo a cabo pues de manera exitosa y terminarlo. Y por otro lado, estoy trabajando en hacer un formato de bajo presupuesto para poder llevarlo a más lugares, ¿no? Porque yo tenía, o sea, para hacerlo tal cual, digo, yo lo empecé a desarrollar por el costo de la tecnología, pues a lo mejor no todos los lugares tienen las mismas características, era como muy específico, y sí se va a hacer, pero ahorita estoy pensando en desarrollarlo como para que pueda, o sea, tener como en un lugar con los recursos como limitados o muy, o sea, como muy necesarios, que también se pueda llevar a cabo esta misma experiencia y pues de esta forma llegar a muchísima más gente, ¿no? O sea, que es lo que se busca, o sea, poder llegar a la mayor cantidad de gente. Y fíjate que, digo, salvo tu buena opinión, aquí en México somos como muy fans del cine. Sí. Entonces, el número de salas también es increíble, ¿no? O sea, sí, claro. Sí, hay un número importante. Y yo creo que, como dices, el tema de la tecnología y cultura no siempre hay como un buen match. En cuestión de lana y de recursos, ¿no? Sí. Pero me parece que hay que aprovechar más bien los recursos que ya tenemos y buscar alguna especie, no sé, convenios o algo así, el tipo de ayuda que está solicitando, etc., con el fin de desarrollar más este tipo de proyectos o de darles como algún punto más central. Digo, al final del día ya lo empezaste, ya llevas algún proceso. Sí. No sé ahorita en qué parte específicamente del proceso vayas y hacia dónde lo quieras dirigir, porque mencionaba la parte comercial, ¿no? De ir y presentarte con una cadena de cines, que eso pues estaría increíble, padre, ¿no? O sea, sería un punch bastante interesante, pero obviamente pues requieres una lana, requieres recurso. Claro. Y no es el mismo proceso, por ejemplo, para cuando tú lo vas a hacer una comunidad que tal vez no tiene este tipo de oportunidades, ¿no? O sea, exactamente. El proceso y la lana pues, también es diferente. Sí. Sí, justo ahorita el punto del proceso en el que estoy es que estoy grabando como pequeños demos. Que se me ha pedido para presentar en algunas ferias o en algunos centros culturales para poder grabar a lo mejor
cuentos cortitos y que tengan este formato, que tengan como la experiencia, pero que se pueda adaptar como puede ser a la sala de un museo o a un centro cultural o a una feria, o sea, que donde los recursos, o sea, a lo mejor para poder reproducirlo no sean tan grandes. Entonces estoy grabando algunos demos de muestra para poder ya empezar a trabajar con centros culturales y ferias y poder tener esta experiencia como al alcance de muchísimas más personas que solo ir a una sala de cine, porque ir a una sala de cine, pues, o sea, aquí en la Ciudad de México, bueno, o sea, en cualquier esquina encontramos un cine, pero no es lo mismo pues en provincia o en comunidades más pequeñas, ¿no? Sí, porque aparte los espacios para la cuestión de los invidentes, a pesar de que, insisto, se ha hecho muy buen esfuerzo, todavía falta caminar, claro, por recorrer, entonces no todas las salas tienen de repente los señalamientos adecuados, o para llegar a esa sala, sí, pues es un viacrucis, ¿no? Claro, y como son lugares que precisamente pues están diseñados para ir a ver, o sea, como que no están como todavía incluidos como en el modelo de negocio de estas salas o de estos lugares, pero pues, o sea, sí, o sea, este es como un esfuerzo para que pues esto suceda y pues haya pues algo que ofrecerles, ¿no? O sea, que vayan y tengan una opción que sea viable como para pues las características que pues ellos tienen, ¿no? Y fíjate que en la parte tecnológica, y va mucho a ver con el tema de la sociedad moderna, platicamos fuera del aire acerca de la estadística esta de que todo va a ser visual, ¿no? En determinado tiempo. Hoy en día, gracias a las redes sociales y gracias a todo esto que tenemos para proyectarnos, nos volvemos como muy fans de estar en la cámara y de estar haciendo transmisiones y de mostrar al mundo, ¿no? Todo lo que hacemos, dónde vamos, qué comemos, etc. Pero claro, se pierde de repente como la sensibilidad de las otras opciones que tenemos, ¿no? De poder sentir, de poder tocar, de poder escuchar, porque ya todo te enfocas en un cuadrito. Entonces, ¿cómo está ese dato? Ese está bueno, me gusta. Ah, bueno, el dato es que aproximadamente para el 2025, el 90% de la comunicación va a ser visual. Entonces, bueno, o sea, esta es una estadística completamente exclusiva. Sí, exclusiva, o sea, porque pues todas las personas con debilidad visual, pues bueno, no van a tener pues acceso al 90% de lo que se comunica, ¿no? Entonces, pues es alarmante y pues tenemos que hacer esto para que no lleguemos a ese extremo, ¿no? De que el 90% sea visual, ¿no? ¿Cómo llega a tu parte? Yo creo que estaría bueno para ir cerrando ciclos. ¿Cómo llega ese deseo de querer apoyar o formar a la gente invidente parte de una sociedad? Ok, pues no sé. Bueno, primero fue que descubrí este formato de audio en la universidad. Ok. Y pues este formato existe desde los 70s, más o menos, 60s, 70s, y nunca fue explotado, ¿no? O sea, digo, no entiendo por qué. Tal vez porque algo que se necesitan son audífonos, es para cada persona que lo quiere escuchar, entonces a lo mejor por los costos y eso, pues no se explotó. Ok. Pero como era quería meterlo como un proyecto de tesis, empecé a buscar pues todas las aplicaciones que podía tener. Y esta fue como la más interesante que encontré. A mí pues siempre me ha gustado como involucrarme en alguna causa social, o sea, no nada más estar así como trabajando y todo, sino pues ver a mi alrededor, ¿no? Y la verdad es que sí me parece que pues estas personas sí pues tienen como un problema hasta de movilidad, ¿no? Exactamente. Porque tú llegas, pues, o sea, en donde hay más afluencia de gente, pues hay como dices, ha habido un gran esfuerzo por parte de los gobiernos y de la Ciudad de México porque cada vez estén más, pues sea más fácil para ellos la movilidad, pero pues a veces en las colonias pues no tenemos esto, ¿no? Y este proyecto pues ahorita está yendo hacia las artes escénicas, pero con mucha más inversión, pues podría también utilizarse en temas de movilidad, ¿no? Correcto. Que es algo pues también interesante, ¿no? O sea, a mí siempre como que me ha pegado mucho porque
no todos tenemos como el mismo acceso, ¿no? Y a veces decimos, no, es que debe haber igualdad. A mí no me parece que debe haber igualdad porque todos tenemos como características diferentes, sino que debe haber equidad y debe de haber inclusión. Porque, pues justamente al haber tanta igualdad, pues muchos sectores pequeños de la sociedad pues quedan excluidos, ¿no? Sí. Entonces, pues ese tema es el que más me llamó la atención para, pues, poner mi granito de arena, ¿no? Uh-huh. O sea, ya también lo habíamos platicado, también hay como teatro para personas sordas, ¿no? Entonces, pues eso está padre porque estamos, o sea, si cada artista o cada persona se pone a trabajar en un tema así, pues a lo mejor podemos hacer pues que todos esos sectores tengan algo, pues o sea, como algo que de qué disfrutar, o sea, cómo disfrutar. Que el denominador sea la diversión. Exactamente. ¿No? Sí, el arte, la cultura, el conocer y el tener como acceso a, ¿no? O sea que... Exactamente. Eso está bueno, fíjate. Antes de que se nos pase, redes sociales y todo lo que quieras para que te contacten. Ok, bueno, las redes sociales del proyecto, en Twitter está como @holophonicexp. Se los deletreo si quieres. Es @holophonicexp. Así es como está en Twitter. En Instagram está como holophonic-experience, así todo completo. Y la fanpage de Facebook, la buscan como holophonic experience. Okay. Y mis redes sociales personales es en Instagram es @laudelamoramx, Twitter es laudelamora. Y la fanpage de Facebook, igual pueden poner www.facebook.com/laudelamorapage o poner laudelamora arriba y pues ahí les va a aparecer una página de artista, entonces ahí también para que le den like. Perfectísimo. Oye, pues antes de despedirnos, obviamente agradecerte tu espacio, tu conocimiento y este bonito proyecto que tienes, un mensaje que le quieras dar a la generación Z aprovechando el tema de las artes, teatro, cine y todo esto. Pues igual agradecerte pues la invitación y el espacio para poder presentar el proyecto, y el consejo que yo le doy a la generación Z es que busquen más experiencias, o sea, que no solo tengan la experiencia de la red social, de la camarita, sino que busquen más experiencias pues con sus compañeros, con su familia, o sea que y bueno, las artes siempre van a ser un pues algo increíble que nos puede llevar a tener experiencias muy bonitas, a generar sensaciones que, no sé, a veces vas al teatro, vas a un concierto y se te enchina la piel, o sea, tener como ese tipo de experiencias es padrísimo, ¿no? Yo luego, o sea, a mí me encantan las redes sociales y la verdad es que siempre estoy ahí metida, pero, por ejemplo, yo voy a un concierto que les hablaba que a mí me gustaba muchísimo ir a conciertos y, o sea, es horrible ver cómo toda la gente está grabando, ¿no? O sea, grabas o ves el... O sea, yo siempre digo, bueno, seguramente alguien lo va a subir a YouTube y si quiero volver a verlo, pues me voy a meter a YouTube y va a ver 1,000 videos de la canción, ¿no? Pero, pues, mejor disfrútenla, ¿no? O sea, para eso hay DVDs en vivo con una super calidad para que lo veamos en nuestra casa, pero como que disfruten más los momentos, ¿no? O sea, que no estén como capturando la vida entera y pues dejando que pase, ¿no? O sea, y que solo estén como a través de la pantalla. Las artes pues les van a dar experiencias increíbles, entonces pues vívanlas, búsquenlas, y pues ya. Esa es la diferencia precisamente entre guardarlo en los recuerdos y almacenarlo en una memoria. Exactamente. Ahí está el concepto. Pues ya está, muchas gracias, Lau. Gracias por a ti. Por estar con nosotros y muchas gracias a ustedes también por ser parte de este programa, por tener un poquito más de inquietud acerca de esto que es la sociedad moderna, siempre con ayuda, ya saben, de invitados, de ciudadanos con cualidades y experiencias extraordinarias. Entonces, los invitamos también de nueva cuenta a que vayan este miércoles 11 a la librería Octavio Paz, en Miguel Ángel de Quevedo número 115, para que asistan a la presentación del libro de la sociedad moderna y, bueno, conozcan un poquito más acerca de esto que estamos desarrollando. Muchas gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas por la oportunidad y el espacio.
que hace rato andaba por acá, decíamos, checando las instalaciones y viendo cómo trabajamos arduamente. Y bueno, no me queda más que agradecerles de nueva cuenta su atención y invitarlos a que sigan estas transmisiones desde The Gest en las redes sociales de Facebook y Twitter, The Gest Educativa, y también en las de Jorge Escamilla H, para que me puedan dar algunos temas, sugerencias que les gustaría que platicáramos aquí en el programa. Invitados también, la puerta está abierta para todos y cada uno de ustedes. Entonces, nos vemos, saludamos y escuchamos la próxima semana. Vámonos.